Y desde el Estado de México nos informa también Lisandro González. Lisandro, ¿qué nos tienes adelante? Ana, ¿qué tal? Muy buenos días. Tenemos malas noticias para esta zona del Estado de México. Se trata de Naucalpan, donde en este bulevar Manuel Ávila Camacho, como vemos en las imágenes de mi compañero Efrén Guzmán, un accidente entre dos vehículos. Al parecer, esto de manera preliminar, pues este choque se habría originado pues entre dos vehículos que circulaban con rumbo hacia la zona norte del Estado de México. Este vehículo en color blanco y a más adelante hay un vehículo en color café, en los cuales al parecer habrían chocado. Este le impacta a su vez por la parte trasera y ocasiona desafortunadamente la muerte de un hombre de poco más de 65, casi 70 años. Todavía se encuentra al interior de este vehículo en color blanco. Han llegado los elementos de la Policía Municipal de Naucalpan, también se está a la espera de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quienes van a realizar los trabajos correspondientes, primero pues a llevarse el cuerpo de este hombre, quien reiterar todavía queda al interior de este vehículo en color blanco, y sobre todo van a realizar las investigaciones para determinar qué fue lo que ocurrió. Ana, por pronto, la información que tenemos. Te lo agradezco muchísimo. Lamentable este reporte.